¿Qué tal, mis queridísimos seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Bienvenidos a un nuevo podcast en este miércoles que está muy rico el clima, al menos aquí en Veracruz, con un calorcito y viento. Y aparte, en la previa del partido de México contra Estados Unidos, el gran clásico, díganos quién creen que se lo va a llevar. Recuerden que juegan hoy en la noche por el primer lugar del Grupo A del Preolímpico. Y bueno, también vamos a lo que nos surge, que es los temas del día de hoy. Hablaremos sobre la convocatoria sub-17 y sub-20 de México para enfrentar a Guatemala en la próxima semana, así como el fichaje de un mexicano en la Liga de China. También hablaremos sobre Santi Jiménez y Luca Martínez Dupuy, que están siendo tentados por la selección de Argentina. ¿Se los quieren llevar o los quieren ganar? Y también hablaremos sobre el anuncio de dos torneos en conjunto de la Liga MX con la MLS. Empezamos, no sin antes saludar a mi buen Javán. ¿Qué tal, Javán? ¿Cómo estás? Oh, con un calor, güey, insoportable, güey. En diciembre me quejaba del frío, güey. Ahorita me quejo del pinche calor, güey. Tú por lo menos estás en playa, güey. Bueno, pero pues, y como dijera la película de Roma, las playas de Veracruz están feas. Pero es playa, güey, o sea, no importa, es playa. Bueno. Aquí ni en el lago de Chapultepec me puedo meter, güey. Pues, alguien que tenga alberca que quiera invitar a Javán a nadar o con un jacuzzi, dice que se va a nadar con ustedes. Mira, a mí me habían prometido, güey, un lago en Texcoco, güey. Me dijeron que allá había un lago. Pero bueno, del lago en Texcoco lo vamos a... Bueno, siéntate a esperarlo porque ahí viene. Sí, ahora en época de lluvia, güey. Sí. Pero bueno, empecemos con la convocatoria sub-20 y sub-17. México se va a enfrentar el 26 y el 29 de este mes a su similar de Guatemala. Van a ser dos partidos de selección sub-20 y sub-17. Los duelos, como los habíamos anunciado, se van a llevar a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de México. Y destaca, bueno, la convocatoria sub-17 se me hace para lo que hay, pues una buena convocatoria. Sin embargo, yo creo que pudo haber mejorado. El llamado de ojito con Hugo Weckmann, que se hablan muy buenas cosas de este joven atacante de Tijuana, que también tiene pasaporte europeo, así que hay que seguirle la pista muy de cerca. Sin embargo, bueno, la pregunta inicial es, ¿tú crees que hace falta alguien, aparte de los mexicanos que de la Liga MX, alguien del extranjero? ¿Tú hubieras llamado a alguien, Javán? Pues la verdad no, porque uno, no los dejarían venir. O sea, no los dejarían viajar por el tema de la pandemia. O sea, está muy complicado que por lo menos los que están en Europa les den permiso para venir, porque tendrían que viajar con un familiar. Entonces el tema de logística es más complicado. Y además, pues esta selección sub-17, pues, es básicamente iniciar un proceso nuevo. Como no va a haber mundial este año, es empezar a preparar esta selección para el siguiente mundial sub-20. Entonces... No siento que falte alguien, más bien siento que pues, lo que necesita más que jugadores son partidos de preparación de calidad y pues no el que ya dijimos que va a ser contra Guatemala, entonces pues da lo mismo. Sí, yo sí hubiera querido que hubieran llamado al menos a algunos mexicanos que están en Estados Unidos. Ahí no hay tanta, ¿cómo podría decirte? Tantas restricciones. Se pudo haber llamado a las tres joyas de Los Ángeles que ya están con México, que son Antonio León, Cristian Torres y Eric Dueñas. Yo creo que hubiera sido bueno. Sin embargo, puede ser que la logística para llamarlos a ellos pues, hubiese sido complicada en el tema de que Los Ángeles están por iniciar pretemporada. Ya llevan unas semanas entrenando. En estos días continuarán con sus partidos amistosos de cara al inicio de la Liga de la MLS. Yo creo que pudieron haber faltado ellos. El mismo caso de Alex Alcalá, de LA Galaxy. Por el simple hecho de, pues, asegurar estos jugadores...
decirles que todavía siguen dentro en la órbita porque están siendo seguidos por Estados Unidos. Pues, sí, pero como tú dices, ahorita ellos están en plena pretemporada, entonces no tiene mucho caso que los traigan. Es lo que comentábamos con el caso de Efraín Álvarez, o sea, convocarlo al Proolímpico pues le iba a hacer más daño que beneficio. ¿Por qué? Porque no tiene ritmo, porque lo estamos viendo con los jugadores, con la selección de Estados Unidos, o sea, es patético el nivel que están presentando, o sea, no juegan a nada, no tienen ritmo, no tienen, o sea, después de 50 minutos ya esa selección no existe, o sea, México tiene que golearlos al rato, mañana, hoy, ahorita. No sé cuándo te dignes a publicar el video. Va a salir el miércoles, bueno, va a salir antes del partido, porque si lo ponemos a la hora del partido, nos van, okay, y nuestras mamás nos van a ver, güey, así que va antes. Okay. Entonces, espérate, edición. Sí, entonces, ¿México tiene que golear ahorita después de este video a Estados Unidos? O sea, porque de verdad no trae nada. O sea, de verdad esa selección de Estados Unidos, pues sí, da un poquito de pena. Y llamar a Efraín a esa selección donde, pues sí, todos están brillando porque pues están jugando prácticamente contra futbolistas pues, amateurs, pues es muy fácil brillar así, ¿no? Y pues le está favoreciendo a muchos, ¿no? Antuna ya lo ven como un dios y la verdad es que, pues no, o sea, pues, calma, ¿no? Entonces, pues no tendría mucho caso ahorita llamar a jugadores que no estén en ritmo, o sea, mejor déjalos en sus equipos, que se mantengan en la pretemporada, que se traten de ganar un lugar en el 11 titular de sus equipos de la MLS y ya de ahí, ahora sí, ya los empiezas a llamar, ya que tengan ritmo, ya que tengas una concentración para un partido más importante, un partido más serio. Ahí sí ya llámalos. Ahorita, la verdad, déjalos entrenando en sus clubes. Hablando de lo que comentaste ahorita, de que México tiene que golear a Estados Unidos, hay un tuit muy, muy interesante del podcast Scoofet, que son técnicamente pues una cuenta así como nosotros que siguen a estadounidenses en el extranjero, ¿no? Y a jóvenes promesas, donde ellos ponen como los 11 de la sub-23 que planea utilizar Estados Unidos, y técnicamente estamos enfrentando a una combinación del cuadro C contra el D, es decir, en el C está Saucedo, Ferreira, Herrera, Araujo, mientras que en el D están Ulises Llanes, Soto, Williamson, Pineda, Reynolds, que son técnicamente los jugadores que fueron llamados a este preolímpico, mientras que en el A y el B, porque muchos van a decir, no, pues están diciendo que Estados Unidos, según lo pintaban, como un gigante, cuando ahorita están viendo que no trae nada. En gran parte es porque esta selección es una de las últimas. Imagínate, el 11 ideal de Estados Unidos sub-23 sería para los olímpicos, si clasifican, sería en la delantera Pulisic, Sargent, Tim Weah, en la media McKinney, Yunus Musa, Tyler Adams, en la defensa Robinson, Richard Robinson, Dest y Ochoa, que Ochoa es el único de esos que está convocado ahorita. Y en el equipo B, la delantera es Brendan Aaronson, Dark Dyke, que le está rompiendo en el ascenso de la Premier League, Giovanni Reina, en la media está Joel, Pomical y Detson, y en la defensa está Mark McKenzie, que si no mal recuerdo juega con Gerardo Arteaga ahí en Bélgica, Reggie Cannon, que juega con Alex Gómez, y en la banca y en la portería Martinkowski, que es el portero que está alternando con Ochoa. Entonces también si vemos que Estados Unidos está fácil, que es un plan, no hay que confiarnos, es porque tampoco llevaron a todos sus titulares. México tampoco llevó a todos sus titulares, pero pues solo prescindimos de Diego Lainez y de Edson Álvarez, mientras que ellos prescindieron como de 11 jugadores que están en grandes ligas. Ahora, en la sub-20 hay que aclarar, porque muchos están preguntando por qué no vino Diego Abreu, Benjamín Galdames, Marcelo Flores. Bueno, lo de Marcelo Flores es fácil. Marcelo Flores viene saliendo de una lesión y Arsenal no es que no le haya permitido viajar, porque permitió, bueno, la Premier permitió viajar, por ejemplo, a Soto al Preolímpico,
pero Arsenal le recomendó que sería mejor que se terminara de recuperar antes de pensar en selecciones, ¿no? Entonces, apenas está entrenando allá. Galdames estaban comentando que el club no lo dejó venir. Están por iniciar torneo la próxima semana, entonces puede ser por ahí. Aunque yo creo que va más por la historia que publicó en redes sociales, pues anunciando la convocatoria, porque él sí venía. Y Abreu, pues no viene por las restricciones que están en Uruguay. Creo que en Uruguay acaban de suspender el torneo, ¿no, Javán? Sí, este fin de semana tenían que haber iniciado las formativas y lo aplazaron hasta nuevo aviso. O sea, pues sí, Abreu, aunque lo hubieran convocado, imposible que lo dejaran viajar a la concentración acá a México. Y lo que decías de la selección de Estados Unidos, pues aquí se los dijimos. Esta selección a lo mejor ni califica, y lo dijimos antes de que del preolímpico, a lo mejor ni clasifica porque trae a los suplentes de los suplentes. Si llegan a olímpicos, ahí sí es donde van a armar un trabuco. Ahora, también habría que ver por las restricciones de la FIFA, si podrían jugar esos mismos jugadores las Olimpiadas y aparte la Copa Oro. Si no, pues ahí también ya Estados Unidos se debilitaría mucho porque Pulisic iría a Copa de Oro y no iría a los Olímpicos, por ejemplo. Entonces, pues ahí sí irías quitándole jugadores. A México, ¿qué le faltó? Pues también le faltó Arteaga, por ejemplo, Pisuto, ¿no? Sí, sí, Víctor Guzmán, que también va a la Sub-20, por ejemplo. Sí, entonces... Varios que van entre la mayor y la sub-20, ¿no? Porque también en la sub-20, pues te digo, está Víctor Guzmán, Alejandro Gómez del Guavista, o sea, están compartiendo, ¿no? Al final, Santiago Naveda también, ¿no? Está en la sub-20. Como dices, también hay que seguir de cerca a los Estados Unidos en cuanto se clasifican al Olímpico. Si no clasifican al Olímpico, es muy seguro que metan toda la carne al asador en la Copa Oro y estaría también muy interesante volver a verlo. Bueno, que yo insisto, no van a clasificar a Juegos Olímpicos. Bueno, ya después de lo que hizo ayer Canadá contra Haití, ya me puedo esperar cualquier cosa de este preolímpico, la verdad. Pero, o sea, en un caso normal, Estados Unidos no clasificaría las Olimpiadas, ¿eh? O sea, con esa selección, a la verdad, es una vergüenza. Mira, primero también hay que ver cómo queda el cruce, porque si Estados Unidos se enfrenta a Canadá, ahí sí Canadá le puede dar la sorpresa. Si logra avanzar Haití, El Salvador, que creo que son los que están jugando un poquito a menor nivel ahí, pues podrían avanzar a la final y por ende clasificar. Yo creo que pues Honduras o Canadá sí le pueden complicar las cosas a Estados Unidos. Es muy probable, es que... No, pues sí, va a ser muy probable que juegue contra Canadá, porque Canadá va a tratar de hacer todo lo posible para enfrentar a Estados Unidos. O sea, Canadá, Honduras y El Salvador están con la idea de evitar a México a toda costa. Porque ahí es fácil Estados Unidos, y la verdad es que sí es un rival muy fácil. Digo, sí, que mañana se les ocurre la grandiosa idea de salir bien, al ratito terminando el podcast, ¿cierto? Se me iba. Se les ocurre la idea de decir, ya clasificamos, ya goleamos a todo, a ver, vamos a empezar a hacer cambios, vamos a empezar a meter suplentes, vamos a darle oportunidad a esta, al otro y el otro, y en una de esas te sale una sorpresa y empatas o te llegan a ganar, y pues ahí sí... Sí. Juégatela contra Estados Unidos, contra Canadá o Honduras, que no es el escenario ideal, la verdad. Sí, que en realidad, en lo que vi en la conferencia de prensa de Jimmy Lozano, ellos pues van a seguir jugando con todo, se supone que Macías ya puede estar recuperado para ese partido, o sea, ya puede estar de lleno, que por cierto no ha tenido tanta actividad como se esperaba. Y también los chicos, por ejemplo, Johan Vázquez me sorprendió como la madurez en la que toma el duelo, ¿no? Él salió a decir en conferencia que de Estados Unidos ahorita como liga todavía no nos han alcanzado, pero dice, pero también hay que ver las cosas que están bien haciendo bien porque están exportando a muchos jóvenes, más jóvenes, valga la redundancia, más jóvenes que nosotros a Europa. Mientras nosotros mandamos uno, ellos mandan a 20, dice, que eso sirve,
Y dice, y este sería un gran duelo para ver cómo estamos, o sea, para que sea la tan ansiada rivalidad de si nos están alcanzando o en realidad todavía les falta. O sea, eso se me hace bueno para calentar el clásico. Entonces, sí, pero yo creo que en realidad estás jugando contra tipos de tercera división. Ah, sí, pero pues eso ya no es culpa de los jugadores, a lo que vamos. Los jugadores mañana tienen, bueno, al rato tienen que salir a golear. Pues esa sería la obligación de México hoy, conforme a lo que ha demostrado Estados Unidos y lo que ha demostrado la selección mexicana. México está para golear en este partido. Sí, digo, que también México, así que tú digas, puta, qué nivel ha demostrado y qué bonito juegan, la verdad es que tampoco, O sea, lo que me gusta es la presión alta que hacen, cómo recuperan balón y lo que corren y cómo achican espacios, cómo presionan al equipo rival, y eso me gusta. Pero de ahí que tú me digas que tienen mucha idea para generar peligro, la verdad es que no, ¿No? O sea, que contra Costa Rica vi algo de mejoría comparado contra el duelo contra República Dominicana. República Dominicana fue un interescuadras, o sea, ese ni lo cuentes. O sea, pero contra Costa Rica, o sea, te hablan de que Antuna, cómo vuela y cómo mete centros y ¡guau, qué jugadorazo! O sea, el segundo gol fue por la mala conducción de Antuna. O sea, el recorte que hace lo conduce mal, se le alarga el balón y llega este Alexis Vega de atrás, le pega y gol. O sea, pero no fue un pase de Antuna, o sea, fueron sus carencias técnicas la que le pusieron ese balón a Alexis, ¿no? Que se aprovechó, qué bueno. Pero sí le falta mucho en cuanto al ataque a esta selección. Espero que con Macías o con Santi Muñoz, ya de centro delantero fijo, sí mejoren y se generen realmente jugadas al ataque, porque sí los veo medio chatos. Yo quisiera destacar igual el partido de Alexis Vega. Siento que, por al menos a mí, me ha callado la boca en este partido. Ha demostrado, siento que un poco más de compromiso que lo que pasó antes del preolímpico. Por ejemplo, como dices, lo de Antuna fue un centro espantoso, pero la definición de Alexis Vega fue muy buena también. Y también a destacar lo de Sebastián Córdoba, que está en un momento aprovechando ese momento. Ahora sí que puede ser que contra selecciones de menor nivel, pero él está aprovechando ese momento para ser goleador. Y en una de esas, quién sabe, alguien lo puede ver, estar viendo, siguiendo muchos visores. Entonces yo quisiera destacar que para mí ellos son los dos jugadores que la están rompiendo. Antuna también, pero Antuna te da un buen centro de 20 que intenta y centra dos veces de 30 desbordes que hace. Entonces es obvio que de 30 te tiene que dar una buena, al menos, ¿no? Ya sería lo mínimo que podría ser. ¿Qué es lo que le pasó a Jürgen Damm? Que él de 30 no te metía ni una buena y ya sabemos lo que pasó con él. Pero bueno, igual eso es lo que pasó con los otros que no fueron convocados. Igual el mismo caso del hijo de Vizcaizacú, Javier Vizcaizacú, que juega en defensor y era seleccionado sub-17 y pues por las restricciones no puede salir de Uruguay. Vamos al siguiente tema. El que me llamó la atención que ya no convocaron, o sea, que ya no lo buscaron, fue este Alejandro Santana, Y pues que, de verdad, ni siquiera sé si realmente esté jugando esté en la pretemporada en Estados Unidos, porque pues yo he visto publicaciones, he visto fotos y pues no lo he visto a él, entonces no sé cómo esté su situación. No sé si ya viajó de Brasil a Estados Unidos, siga en Brasil, la verdad. Está perdido ese chavo, ¿Quién sabe, Pero a mí no me sorprende que ya no lo hayan llamado, en el sentido de que no estaba jugando ni en Cruzeiro, y mucho menos hay temporada en Estados Unidos. Y por ejemplo, si no llamaron a los de Los Ángeles, que están en un primer equipo, Alejandro va a ser más difícil porque él está en un equipo de segunda división, que es North Texas, ¿no? También otro que pudieron haber aprovechado para llamar pudo haber sido a Rocco Ríos Novo, que él ya tiene la nacionalidad, ya no hay necesidad de hacer papeleo. Cuando yo pregunté en selecciones, dijeron que sí había pláticas y todo, y que él no les había cerrado las puertas, pero que estaban esperando como el momento ideal para llamarlo. Yo creo que hubiera sido una buena oportunidad para ver si
Si venía, porque pues en Sudamérica no hay partidos de selecciones juveniles ahorita, Argentina no lo iba a llamar, pero pues también creo que la portería está muy bien con Castellanos, Holguín y Tapia. Hay que ver cómo nos va. Igual, pasando al otro tema, en la semana salió, se filtró que la Federación Argentina sigue sin darse por vencida con Santiago Jiménez. Lo quieren convencer para que venga vaya a la selección argentina. Sin embargo, él incluso ha declarado que por su mente no pasa a representar a la albiceleste. Literal, se podría decir que ya los rechazó. Sin embargo, Argentina no va de bajar los brazos. Santi Jiménez tampoco fue convocado a la selección sub-20 porque se filtró por ahí que tiene algunas molestias, una lesión. Y el otro caso con Argentina es que igual Luca Martínez está siendo sondeado por la selección de Argentina. Cuando se le preguntó si él qué haría en caso de que lo convoquen, dice que él no le cierra las puertas, a diferencia de Santiago Jiménez. Es decir, si México lo descuida, por así decir, él iría a probar, iría a un campamento a ver qué tal. ¿Tú qué opinas de, bueno, una de las declaraciones de Santiago y otro de las de Puy? Mira, lo de Santiago es normal porque pues, si bien él nació en Argentina, pues, toda su carrera y toda su vida ha vivido aquí en México. O sea, sería más o menos como el caso de Dupuy. Y fue algo que también ya dijimos en un podcast anterior. México, si realmente quiere a Dupuy y lo ve como un delantero a futuro para la selección, tiene que empezar a ponerse las pilas. Porque una de las preguntas que le hicieron fue sobre las Olimpiadas. Y él dijo, a mí me hubiera gustado estar en el Preolímpico con México. Me hubiera gustado que me llamaran. Uno de mis grandes sueños es jugar las Olimpiadas. Y Argentina, recordemos, Argentina está clasificado para estas Olimpiadas. Entonces, por ahí Argentina, si México no convoca a Dupuy para las Olimpiadas, pues Argentina puede decirle, ¿sabes qué? Aquí eres bienvenido y tienes tu puesto asegurado aquí. Lo mismo con Ríos Novo. O sea, lo más seguro es que Argentina, para que no se le escape Ríos Novo, pues sea, ¿sabes qué? Tu lugar para las Olimpiadas, aquí está. Aquí ya tienes tu lugar, nada más tienes que mantener el nivel para ir, ¿no? Entonces, pues ahí sí tenemos, pues digamos que un duelo parejo por esos dos jugadores, porque pues aparentemente las dos selecciones van a ir a las Olimpiadas. Entonces, ahí sí tienes que empezar a ver deportivamente qué les ofreces a estos dos jugadores, ¿no? Sí. Evidentemente está muy difícil que Dupuy y que Ríos Novo jueguen con el primer equipo de Argentina ahorita, ¿no? En este momento, ¿no? Igual de difícil que la tienen para jugar con la selección de México mayor en este momento. O sea, en ese aspecto estamos parejos. El tema es en la Proolímpica. O sea, si Argentina sí considera a Dupuy para las Olimpiadas y México lo sigue considerando para una sub-20, pues ahí sí Dupuy diría, pues yo quiero cumplir mi sueño, y si mi sueño está de la mano de Argentina, pues me voy a Argentina porque pues también es mi país, es donde he vivido toda mi vida, es donde me he desarrollado, pues también ¿por qué no tomar esa opción? ¿No? Y ya de ahí que regresa a México ya sería casi imposible. Sí, exacto. Rocco Ríos Novo yo lo veo un poquito más difícil por el tema portería. En México al final es una de las posiciones más completas, ¿no? Y a lo que yo siempre llevamos porteros de 93 años, entonces pues, mi Memo Ochoa se rifa, ¿para qué queremos más? Yo a muerte con Memo Ochoa. El manco de Corona, eso sí. Mira, por mí que lleven a Corona a las Olimpiadas otra vez, una segunda medalla no le vendría mal. Sí, pero te digo, incluso yo hablé con él en selección con ese tema de Rocco y me dijeron, la portería ya está cubierta y es por eso que no se le ha llamado como tal. O sea, tenemos muchos porteros de buena calidad de esa edad, ¿no? O bueno, al menos en la sub-23, pues está Malagón, por ejemplo, que sí, no lo Jurado. Ha hecho mal. Jurado viene, o sea, puedes decir, no hay 4 o 5, pero también lo que buscan este tipo de jugadores es ser titulares, cosa que sí, no. Y además, muy difícil. A Olimpiadas es casi un secreto a voces que el que van a llevar va a ser Ochoa. Sí. O sea, entonces
O sea, ahí sí Ríos no va, pues tendría, si va, iría como suplente y pues sí le estaría quitando el lugar a Malagón, que ya está en primera división, siendo titular o a Jurado, que pues también es un portero de calidad. Entonces, en ese aspecto sí la tiene difícil Ríos Nuevo por ser portero. Pero pues también tendrías que buscar otra opción para ofrecerle algo en lo deportivo, algo que le convenga. Sí, tal vez una selección mayor, un amistoso, como lo están haciendo con Efraín Álvarez. Ese caso, para mí, debería ser de ahora en adelante una de las opciones o acciones que debe tomar México con jugadores que quieren convencer para representar. A ver, no estás seguro, vente a selección mayor para que veas que a ti, en caso de tener un buen nivel, vas a ser considerado a futuro para la selección mayor, ¿no? México lo entendió y tal, y apenas lo aprendió con Efraín Álvarez, pero pues, se puede hacer más. Lo de Dupuy también, Dupuy, pues él está encantado de jugar con México, técnicamente está enamorado de México, incluso también ya dijo que le gustaría jugar en nuestro país, ¿no? Aquí lo único que es no perderlo de ahí de te vista. Das cuenta que no sabe lo que dice. Ay, ¿no sabes con quién dijo que quiere jugar? Sí, con América, Toluca o San Luis, güey, o sea. Sí. No más. Se ve que quiere la carrera de su papá. No, o sea, se ve que no conoce el fútbol mexicano. O sea, una cosa es lo que ve en resúmenes y otra cosa es la realidad del fútbol mexicano. Bueno, que América con Solari ya son las aguilácticas, ¿eh? Nah, segundones todavía. Pero bueno. Lo de Dupuy, pues hay que seguirlo de cerca, no se tiene que aflojar porque pues al final es un jugador que nos lo pueden robar. Yo igual mencionar que yo estaba viendo otros casos con nuestros compañeros que hacen lo mismo que nosotros, pero para Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, y dicen que eso no es algo solo de México, porque ya ves que siempre hay comentarios de no, si no quieren jugar para México no se les tiene que rogar, ¿no? Y dice el que está en la selección chilena, dice no, técnicamente aquí nos dicen que se les tiene que hablar porque pues no puedes prescindir de talentos, pero todos los jugadores ven por su futuro, o sea, todos velan. El de Ecuador, el de Colombia igual me dijo lo mismo, así de pues mira, hay jugadores que están en Italia y todo, que no han venido porque ponen como condición debutar con una sub-23 o llegar directamente a la selección mayor, y es claro, si dos selecciones te están peleando, tú siempre vas a buscar por quién te ofrece un poquito más, para que no se sientan los que dicen, no, si pide un país o el otro es porque no quiere representar a México y aquí no queremos gente, no es así, o sea, los jugadores siempre van a buscar ¿quién le ofrece el mejor proyecto? Es que al final de día es un trabajo, o sea, es su trabajo y de eso viven. Y sí, la selección para ellos no solo es un honor, es una vitrina. Es una vitrina para mejorar tus condiciones, para agarrar un mejor equipo, para tener más oportunidades en el equipo donde estás. O sea, pues es como piensan que la selección es como que es solo un premio, o sea, es solo por honor. Y no, o sea, se van a ir de espaldas cuando sepan que se les da un bono a todos los jugadores por ir a convocatorias, por ganar partidos, empatar. Sí, los de El Salvador acaban de hacer un paro de que no van a ir a las convocatorias porque no les quieren que les paguen más dinero por empatar partidos y ganar, o sea, el bono, ¿no? Entonces, al final, lo de afuera sí, no. O sea, piensan que también es representar al país con orgullo, ¿no? Y sí, también. Sí, pero también hay un interés. Es el objetivo principal, o sea, porque como lo hemos dicho, para mí ir a unas Olimpiadas es más por honor y por orgullo que ir a un Mundial. A un Mundial vas por dinero, vas por prestigio, vas por otros aspectos. A un Mundial, a unas Olimpiadas sí vas para representar a tu país, porque vas haciendo equipo con atletas de otras disciplinas. No compites de manera individual, por decirlo de alguna manera. Compites como equipo. Y en la tabla general de las Olimpiadas, en el medallero, no te aparece fútbol de México tiene una de oro y no, o sea, todos los atletas mexicanos. No, y mucho menos te aparece el nombre de Johan Vázquez, se anotó el gol con la medalla de oro. Exactamente, sí, exacto, ¿no? O sea,
Ahí sí es por orgullo, porque ahí no te dan dinero por ganar una medalla de oro. O sea, eso ya lo consigues con patrocinadores, ya lo consigues con el gobierno. Incluso ahí sí el gobierno interviene, porque es parte de la CONADE, y la CONADE pues, sí establece premios para medallas de oro, medallas de plata, medallas de bronce, pero no es un premio así que tú digas muy grande. O sea, yo creo, creo que eran 20 mil pesos la última vez. Es una semana de sueldo de un futbolista, básicamente. Uh-huh. Y eso, un futbolista que no gana bien en la Liga MX. Sí, porque, de un futbolista de la Lo de Corona con su medalla, eso que ganó, lo gana en mediodía acá en Cruz Azul, ahorita. Y sin jugar. Es más por orgullo, es más por orgullo lo que hace en unas Olimpiadas que un Mundial. Entonces, por eso es cuando vemos que hay que jugadores de todo el mundo empiezan a decir, es que yo sí quiero ir a las Olimpiadas. Es por eso, es porque tienes una sola oportunidad. A veces si vas de refuerzo tienes dos o más oportunidades, pero ahí sí vas por tu país, o sea, ahí sí peleas por tu país, por ser el mejor del mundo de todo, porque ahí sí compiten todo el mundo y compites como equipo. Entonces, sí, yo lo veo más por honor ahí. Entonces, cuando dicen eso de que no, es que piden dinero, no piden dinero. O sea, aquí también hay que destacar algo. Los futbolistas mexicanos que tienen ahorita doble nacionalidad, a diferencia de lo que tú comentas de Ecuador o de otros que te condicionan venir solamente si les ofrecen una sub-23 o una mayor. ¿Un llamado? Los futbolistas mexicanos no, ¿eh? O sea, pues Martínez Dupuy le dijeron, ¿vienes? Voy, así sea la sub-20. Viniegra dijo, siendo seleccionado de Brasil sub-17, ¿vienes a la sub-20? Voy. Dames, ¿vienes a México sub-20? Voy. O sea, ninguno. No ha habido Diego Abreu también. No, sí, o sea, no ha Marcelo habido Flores igual, o sea. Luca Romero nunca dijo, no, pues yo nada más voy a México si es a la mayor. O sea, él dijo, yo voy a la selección a la que me llamen. Nunca lo llamaron, ¿no? Sí. Pero ninguno te condiciona el, no, bueno, a mí llámame a la mayor o no voy. O sea, no, ni sí, eso. En ese sentido, México ha tenido suerte de la. Pues de la bondad, de la nobleza. Porque incluso al final también México no es cualquier selección. Como estaba leyendo un comentario de México, no es una selección top mundial, pero es una selección que ningún top mundial se quisiera encontrar en su grupo. Y es cierto. México es una selección clase B. Y clase B ya es una clase altísima a nivel mundial. Y para mí es de las clases B top. O sea, nosotros si nos pusiéramos las pilas y sacáramos un poquito de mejor talento, estaríamos rozando la clase A abajito. Tal vez no seríamos Alemania, no seríamos Inglaterra o España, ¿no? Inglaterra es clase B medio, ¿eh? Inglaterra también no espanta ya a nadie. O sea, yo creo que nada más clase A estarían Alemania, España, Francia, Brasil, Argentina, no sé, algún, tal vez, ¿quién? No, Holanda, no. Pues sí, ya, o sea, eso serían la clase A. Es un grupo de seis, o sea, es un grupo muy selecto las selecciones de tipo A. Sí, porque hasta Italia ya salió de esa clase A. O sea, era clase A en el 2010 cuando tenían a todas sus estrellas. Ahorita pero están ahí rozando, o sea, están como que queriendo regresar, pero... Sí, ¿no? Y es a lo que voy, o sea, México no es cualquier selección. Por ejemplo, vemos el caso de que muchos franceses, ¿no? Son jugadores argelinos, de acá de CONCACAF, de la zona de Guadalupe, o sea, de esas raíces, mismo caso con los holandeses, pero ellos se van con esos países porque acá rechazan a Argelia, a Guadalupe, a Malí, o sea, selecciones muy bajas. O sea, ahí sí se pueden dar del lujo de decir, o es a la mayor, o ni me llames, porque yo mil veces... Sí, Francia. Exactamente. Me acá con México saben que pueden jugar un mundial, Juegos Olímpicos, confederaciones, o sea, esa es la ventaja que tiene México para que los jugadores también digan, yo voy aunque no me ofrezcas la selección mayor, pero simplemente llámame, es lo que piden todos Exacto, los jugadores, o sea, llámame. Eso es lo que todo el futbolista mexicano de doble nacionalidad te pide como requisito. Llámalo. Porque yo no me puedo presentar y decir, soy fulanito tal y vengo a jugar con la selección. Pero si tú quién eres y a ti quién te llamó, ¿no? No, es más, ni te van a dejar pasar, el policía del CAR te va a decir tú quién eres. Sí, exacto, o sea, te van a correr. Seguridad de Chivas para dejar pasar a cualquier persona, ¿no? Sí.
Pero bueno, este fue el segundo tema. Vamos al tercer tema, que es de la Liga MX y la MLS. Bueno, como saben, hay mucho coqueteo de la fusión de ligas. Ya salió incluso Gianni Infantino a decir que para él no, y él y la FIFA no se ve con malos ojos una creación. Y bueno, al final, pues la MLS y la Liga MX van a tener otro torneo fusionado, al menos en este verano, que es la continuidad de la League's Cup, la cual se canceló el año pasado por la pandemia, regresa, así como que también se regresa al Campeones Cup. La League's Cup es un torneo con 8 equipos. Estados Unidos ya confirmó a sus 4 participantes, que son los 2 mejores equipos de cada conferencia a nivel tabla: Kansas City, Orlando City, Seattle Sounders, New York City, mientras que en la Campeones Cup pues va el campeón de la MLS, que es Columbus Crew. La Leach inicia el 9 de agosto. Los participantes de México se van a anunciar al final del torneo de la Liga MX, ya después de la final y todo, y pues el Campeones Cup va a ser después del campeón de campeones, y se disputaría el 27 de septiembre. Todos estos torneos, bueno, estos 2 torneos se van a disputar en Estados Unidos. Para los que pensaban que se iba a jugar aquí en México, pues se va a jugar en Estados Unidos. Para mí, pues la League's Cup es otro torneo más de pretemporada. No es un torneo oficial, no es un torneo... Simplemente para mí es una preparación. ¿Tú qué opinas de estas ligas y sobre todo con lo que ha dicho Gianni Infantino de sí a una posible fusión? Me voy a poner igual de verde que Shrek, güey. O sea, güey, en serio, que ya, güey, imagínate, Cruz Azul después de 500 años llega a ser campeón del fútbol mexicano y su premio es ir a jugar contra los de la MLS, güey. Dios mío, o sea, en serio, no, para los que piensan que es un premio, que qué bonito es jugar la Champions Cup o la League's Cup, o no es un premio. Para el futbolista mexicano es ir de compras, ir de paseo, es ir a ver qué le trae a su familia, a sus hijos de Estados Unidos, es ir a pasear. Ir a pasear a Nueva York, ir a salir de la rutina. Ir de Agrapa. Sí, y ya, ¿eh? O sea, porque de verdad son torneos que a nadie le interesa. Y yo insisto, si realmente la MLS y la Liga MX tienen pensado hacer una liga conjunta, ¿por qué este tipo de torneos no los hacen aquí en México? ¿Por qué no los hacen a partidos ida y vuelta? Porque no, pues porque es negocio. No. Porque nadie va a ver. Mira, la MLS nos está vendiendo espejitos a la Liga MX. Nah, y aquí se a la MLS le conviene traer esos partidos a Estados Unidos, sí. Porque la Liga MX es incluso más vista que la liga local, ¿no? Lo que le está diciendo la MLS a México es así de, mira, tú vente, tráeme todos estos partidos para acá, tráeme al América, Chivas, que son los que tienen un montón de raza, y yo te doy tu tajada, que es lo que quieres. Tú quieres billete, ¿no? Básicamente billete. Están rentando a los clubes mexicanos. Sí, y ahora, yo lo otro que no entiendo es que la Conmebol sigue diciendo, si México quiere venir, ahí está la invitación, siguen las puertas abiertas, ellos son los que no quieren venir con sus condiciones. Obviamente nunca nos van a decir, jueguen la final en su cancha, porque pues también sabemos cómo es la Conmebol de tramposa, ¿no? Pero pues es lo mismo, o sea... Pues es lo mismo, exacto, es a lo ya, que voy. Ya con los planteles que tienes aquí en México, ya te tendría que dar lo mismo si juegas la final de Libertadores en Sudamérica o si la juegas acá, o sea... También sí. Se me hace un pretexto ya muy, muy ridículo y muy de llorones el estar diciendo, es que si se juegan con sus condiciones, no vamos. A ver, es su torneo. Ellos ponen las reglas, ¿no? Ganas más tú, aceptando la invitación. En segundo lugar, llevamos siglos jugando en ese formato de ida y vuelta donde cada quien elige si juega primero o juega de visitante el segundo partido, o sea... Entonces, no, espera, a mí me parece totalmente estúpido, ahora sí a todos los escuchas, discúlpenme por la palabrota que voy a decir, pero ya estuvo suave, que digan, yo no quiero ir a jugar a la Conmebol, uno, porque el calendario está muy apretado y no hay tiempo, y dos, porque los partidos de vuelta se van a jugar en cancha de ellos y los de ida acá. O sea, dices que no tienes tiempo,
pero vas a hacer un torneo cortito en el verano con Estados Unidos. Y dos, dices que no quieres ir por la cuestión de orgullo porque no te están dando tu lugar, pero la Leeds Cup se va a jugar todo el torneo allá en Estados Unidos. El Champions Cup se va a jugar en la cancha del campeón. O sea, no, sí, ¿por qué eres incoherente? No te da prestigio, no te da nada. No te da, ya a diferencia del otro, no te da prestigio. Yo honestamente creo que sacarías más dinero llegando a una semifinal o a la final de la Libertadores que jugando esos tres partidos con los de la MLS. Y tendrías mucha más experiencia, tendrías más entradas en tu estadio porque esos equipos vendrían a México, porque en tu estadio podrías tener un Boca Juniors, a un River Plate, un Rosario Central, a un Botafogo, Corinthians, sí. O sea, podrías generar interés, o sea, podrías también... Ay, imagínate, los Tigres se jactan de que Gignac le marcó a Alisson. Pues ahí está, para los de Monterrey y a los de Tigres, imagínense cuántas estrellas mundiales no van a derrotar en sus canchas de nuevo, van a tener, o sea, para vivir. Es que sí, o sea, digo, también creo que es un tema de comodidad, o sea, de no salir y no exhibir tus carencias, porque pues sí, también saldrías y exhibirías muchas cosas, como se exhibieron durante muchos años, o sea, de que Tigres haya ido a la cancha de River Plate a hacer el ridículo con el plantel que tenía, con el entrenador más ganador de México, o sea, ir a hacer ese ridículo, la verdad, pues sí te da de pensar y decir, pues esa es la razón por la cual no quieren ir, no salir de su zona de confort, seguir diciendo más, que mejores y con más razón la Conmebol diría, si vas a venir a hacer el ridículo, mejor ni vengas, pero al contrario, la Conmebol también disfruta humillarnos, pero no, es lo... A la Conmebol le conviene porque llegan patrocinadores de México y de Estados Unidos, sí. Llegan televisoras, llega sí. Mucho dinero a la Conmebol. Y, o sea, así que tú digas, ¿qué injusto es el trato hacia México? No. Ah, no. Es más, era por eso a lo que yo iba. O sea, México incluso tampoco aprovechó esas oportunidades desde el momento que, por ejemplo, el Tuca Ferretti te salía a decir que ese torneo lo iba a jugar con puros suplentes y con puros juveniles. Cuando equipos de primera división preferían mandar a su equipo B o C, juveniles, a Sudamérica antes que mandar a todas sus estrellas, o sea, también México despreció en cualquier momento. Exactamente. ¿Quién le faltaba el respeto al torneo? Y luego pasó en la Copa América, ¿cuántas veces no mandaron al equipo sub-23? O sea, pero, también. Y luego se ponen a llorar por los arbitrajes. ¿Pues qué están esperando? ¿Tener los arbitrajes a favor como los tienen aquí en México cada semana? ¿Que les estén regalando penales y que según la conveniencia de la liga estén expulsando o no expulsando a un jugador o anulando goles? O sea, no, es otro tipo de fútbol y tal vez no sea de mayor calidad, tal vez no te enfrentes equipos de más calidad, pero sí la dificultad va a ser mayor, completamente mayor. Lo mismo que hablábamos, o sea, no es lo mismo jugar un partido en Estados Unidos donde toda la gente incluso se le va a voltear a su equipo y te va a sentir como en casa, a jugar en la Bombonera de Boca, en el Monumental, y que toda la gente te esté diciendo hasta de lo que te vas a morir, güey. O sea, desde antes de entrar al campo, o sea. Sí, o sea, es lo que le pasó a Tigres, que con River se cagaron en la final, porque nunca se habían enfrentado todos esos jugadores, o nunca habían jugado un escenario así, donde a los hinchas te dicen, te voy a matar, ya sabes, lo que hizo Cuauhtémoc Blanco en Colombia, o sea, que le dijeron, si vienes y das un partido, te matamos a la familia, y Cuauhtémoc dijo, yo tuve más huevos y les fui a marcar gol. O sea, no mames, soy de Tepito, que me vienes con eso, por el amor de Dios. O sea, mientras tú me estás diciendo, yo ya rastré a tu familia. Es un tema de carácter, o sea, yo insisto, vean los videos de cuando Cruz Azul fue subcampeón en la Libertadores, vean cómo lo recibían en Sudamérica. Cuando se lo iban a madrear, esos jugadores no se motivan, no agarran carácter y te demuestran el real potencial y el nivel que realmente tienen. Y muchas veces te preguntas, ¿por qué eso no lo hacen aquí en México? ¿Y por qué? Pues porque aquí están muy cómodos. Ahora, sabemos que la realidad de que México no vaya a Copa Libertadores se llama Televisa.
mientras a Televisa no le den parte del pastel, que son las transmisiones, no va a ir México ni a Libertadores, ni a Copa América, ni a nada que se les ocurra. El día que a Televisa le digan, ¿sabes qué? Tienes las puertas abiertas para transmitir el torneo, estas van a ser tus ganancias y tal, 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 ahí vuelve México a Sudamérica. Ahí te lo firmo, ¿eh? O sea, porque esa es la realidad. Si México no va a esos torneos, es porque los derechos no le pertenecen a Televisa. Esa es la realidad. Que algo muy raro, por ejemplo, en la Copa América, pues TUDN va a transmitir la gran mayoría de partidos, y se me hubiera hecho una buena idea, como le dijimos, que México volviera a esa competencia, que para mí era lo mejor de este verano. Pero yo no pierdo esperanzas porque la Copa América no la iban a transmitir, esa no la iban a transmitir aquí en México. Y yo no quiero esperar. Javán dice que estoy esperando. Yo creo que están esperando a que clasifique México a las Olimpiadas para empezar ahí a meterse, y de pronto así de un día a otro, ¿qué creen? CONCACAF viene a la Copa América. Javán todavía dice que él, mientras no se dé la patada inicial de la Copa América 2021, hasta que no se el pitazo final de la final, güey. Hasta ahí voy a tener esperanza, güey. ¿Te imaginas, no? Argentina campeón levantando el título y entra en México con el maletín de Money in the Bank a cambiar de último minuto. Sí, así se lo imagina Javán. Todavía no juegas contra el mejor. Pero bueno, a los amantes de la MLS y la Liga MX, pues hay torneo, hay que ver en este verano. Para los que no, pues vénganse a hacer corajes acá con nosotros. Dijera de Javán, me voy a poner como el chueque, así sí, verde. Que aquí el que se enojó fuiste tú, ¿eh? Palabrotas que aventaste. Nah, hombre, ya estuvo suave, dijeron los maestros. Pero bueno, y el último tema ya para terminar, y que se puedan ir a ver el partido de la selección mexicana contra Estados Unidos. Mexicano ficha en la Liga de China. No estoy seguro si históricamente es el primero, porque creo que Antonio de Nigris estuvo por allá. Cristian Mora, el que está el otro de embajadores, nos había explicado que por qué Antonio de Nigris no contaba como embajador en China, pero lo olvidé, así que no me es voy que a no poner. Llegó a, no llegó a jugar. O sea, tuvo un tema ahí de un arreglo y terminó, creo que fue cuando se fue a Colombia. O sea, en teoría entrenó y todo, pero no disputó minutos oficiales. Sí, o sea, oficiales. Sí viajó, estuvo en los entrenamientos, pero creo que pues, al final la negociación se cayó y creo que fue cuando se fue a Colombia. Sí, que se fue a Once Caldas. Uh-huh. O a Santos de Brasil, no me acuerdo cuál de esos dos. Creo que uno de esos. No, a Colombia, porque creo que fue cuando disputó el Mundial de Clubes. Ok, bueno, entonces técnicamente sería el segundo mexicano en firmar con un equipo de China, pero no sería el, en caso de que tenga minutos esta temporada, va a ser el primer mexicano en disputar un partido en China como tal, oficial. Se trata de Vasudeva, alias Vas, y de apellido Núñez. Es primo de Javán, de hecho, ahí por si le quieren. Primo muy lejano, muy lejano. Bueno, la historia de Vas Núñez es un mexicano, bueno, nació en Hong Kong de padre con raíces inglesas y de madre mexicana. Su mamá creo que de hecho me había dicho que era de Acapulco o algo así. Es en teoría mexicoamericano, perdón, mexicano, de Hong Kong, no sé cómo se le dice a los de Hong Kong, hongkongoleño. Es México, inglés, hongkonés. Hongkonés, ándale. Clases de geografía ahí con Javán, para pues, los que quieran. Es defensa de 25 años y mide 1.90, está súper alto también. Ya ha jugado para Hong Kong en los Juegos Asiáticos, en la Sub-23. No ha jugado con selección mayor de ningún país. Y, pues bueno, como ficha técnica, toda su vida lo ha hecho en la Liga de Fútbol de Hong Kong. Jugó para Eastern, jugó para Metro Gallery, Glory Sky y RYF. Y ahora pues acaba de fichar con el Meizhou Haka, equipo de la Liga de Ascenso de China, un equipo que pues por lo regular está en media tabla en su país. Creo que nunca han ascendido a la Liga de China, eso sí, a la Liga de Primera División,
Sin embargo, dar el salto de la Liga de Hong Kong a la Liga, al ascenso de China, es como si acá en México, como si jugaras, no sé, primera división en República Dominicana, sin demeritarlos, y te fueras a la Liga de Ascenso MX, que obviamente es un poquito pues, más fuerte, ¿no? A pesar de que es una Liga de Ascenso. Pues Vaz Núñez se convierte en el primer mexicano, o se va a convertir en el primer mexicano en jugar en China. ¿Tú qué opinas, Javán, de que también hay varios mexicanos que han optado por el Medio Oriente? Ya fue Alfredo Juraidini al Líbano, Benjamín Mora en Malasia, ahora Vaz Núñez que va a China, bueno, más que Medio Oriente, Asia. ¿Tú qué opinas de eso? Pues digo, está interesante que se empiece a abrir ese tipo de mercado, o sea al final, digo, sabemos que la Liga China es una liga, es la MLS asiática, básicamente, o sea... Sí, mucho dinero y poco nivel. Sí, exactamente, o sea, te llevan muchas estrellas que están ahí veraneando y nada más ganando dinero y ya, o sea, es la MLS de Asia, o sea, básicamente, sí. ¿No? Entonces, sí. Pues sí, el nivel no es muy alto... Pero pues sí te abre otras puertas, o sea, ya ha habido equipos chinos buscando jugadores mexicanos, al Chicharito, a Borghetti, a Marco Fabián, Carlos Vela. Marco Fabián que dijo que antes de ir a Juárez tuvo una oferta en China, ¿no? Si no mal recuerdo. Raúl Jiménez también lo han buscado, o sea, pues sí, buscan jugadores de calidad porque pues sí les interesa un poco entrar a otro tipo de mercados y como tú dices, o sea, el salto de jugar en Hong Kong a un ascenso en China es un salto enorme, es enorme, enorme, enorme. Ojalá sí. Le vaya bien, ojalá tenga minutos y pues siga escalando. Digo, no estaría mal verlo en primera división de China. Sí, y para los que se pregunten cómo juega, pues bueno, es un defensa central ordenado, tiene muy buen juego aéreo y sobre todo es multifuncional, puede jugar como central, central por izquierda o por derecha, lateral derecho o lateral izquierdo y también ha tenido partidos como pivote, entonces es multifuncional. Sería interesante poder encontrar partidos de la Liga de China, pero si de por sí ver la Super League, que es la primera división, es difícil, pues imagínense el ascenso, ¿no? Imagínate. Trataremos de buscar material. Ya ves que nos comentaba que ni siquiera tienen Instagram allá, o sea... No, Instagram acaba de crearlo el equipo porque como que ya se aprobó. Lo que sí no manejan es Facebook, que creo que hay restricciones chinas. China tiene restricciones para todos. Imagínate, poder ver un partido de él va a ser más fácil decirle que nos mande videos. Va a ser más fácil ver partidos del Gullit Peña en El Salvador que ver de Vaz Núñez en el ascenso de China. Digo, y por facilidad Alex se refiere a conseguir ver el partido, porque no es fácil ver esos partidos, ¿eh? Y sí, necesitas mucha paciencia. Sí, no, ya, si supieran cómo también le hacemos ya para encontrar partidos, de hecho yo, gracias a esas técnicas de buscar partidos en Centroamérica y todo, ya luego cuando no pasan los partidos de Champions en televisión o no los puedo ver en tele, en el celular los encuentro así en chinguiza. Digo, si encontré la final de ascenso hondureño que no encuentre el Barcelona contra Paris Saint-Germain, no, pues, hablaría muy mal de mí. Pero bueno, es un gran fichaje, es muy interesante, sobre todo curioso. No esperamos que también tenga nivel para la selección mexicana porque, pues, por obviedades, ¿no? Pero igual esperamos que el mercado se abra porque siempre es bueno ver a más mexicanos en el extranjero. Esto es todo. Llega a primera división de China, tiene buen papel en primera división de China y a lo mejor ahí sí hay muchísimos scouts, muchísimos representantes. Pues que... Te va a Japón. No, deja tú Japón, a lo mejor da el salto a Europa, ¿no? A un equipo de media tabla o algo así, ¿no? Y más que tener el pasaporte inglés. Sí, pero sea... como ya están en el Brexit, él es como si fuera... Bueno, pero pues tiene el pasaporte inglés, le facilita llegar a la Gran Bretaña. Pues imagínate. Sí. En la Championship, por lo menos. En la Championship, tal vez no en la Premier, en la Championship, en la League One. En la primera división de Irlanda, ascenso a Escocia, dale, no sé. Dale, sí. No sería una mala idea. Tío, y como siempre decimos, ya depende del jugador hasta donde llegue, ¿no? Ya es. Y la verdad, yo
yo lo he visto y veo que al menos sí es disciplinado. También en Hong Kong, pues se dice que se vive como que muy de lujo si eres deportista, y sí lo veía, ¿no? Pero como que está un poquito más centrado a que, pues sí quiere hacer su vida como futbolista, ¿no? Entonces, a ver qué tal le va en China. Esperemos que bien y que pueda dar el salto y verlo en una liga de mayor nivel. Pero bueno, fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el podcast. Si van a pelear con Javán, por favor peleen en los comentarios, digan por qué. Esperamos que les guste el fichaje, la convocatoria sub-20, sub-17. Díganos qué les parece las opiniones de Santiago y de Dupuy para representar a México o Argentina, y las ligas que vienen de entre México y Estados Unidos. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, recomiéndenos con sus amigos, con sus papás, sus tíos, sus primos, sus ex, las novias de sus amigos, para los que andan de chapulines. Si les gustó mi fondo, ahí digan si está bueno o no, porque vi que el de Peppa Pig dejó opiniones divididas. Me estoy esforzando por encontrar buenos fondos. Ahí estoy convenciendo a Javán a ver si quiere poner fondos también, pero todavía no se anima. Ya te dije que por temas de iluminación no se puede acá. Sí, desaparece la mitad de su cara. Sí, desaparece la mitad de mi, que sería un favor para muchos, ¿no? Pero, pero bueno, síganos en nuestras redes sociales, Embajadores Aztecas en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestras redes sociales personales, Javán Núñez en Twitter y Alex Carrasquedo en Twitter también. Nos estamos viendo hasta la próxima y vayan a disfrutar el partido a México. Hasta luego.